Mi amor. Buenos días. Capítulo 7. Kunait vino a secuestrarte, así que levántate, anda. ¿Cómo? Vámonos. ¿A dónde me vas a llevar? Preguntas demasiado, vamos. Por lo menos déjame cambiarme. Bueno, pero tienes que estar lista en este momento o voy a gritar que te amo. Está bien, ya voy. Anda, póntelas. Ya voy. Pero rápido. Casi voy a llorar de que me esperen en la puerta. Qué tonto. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días, Feride. ¿Saldrán a correr ahora? Oye, ella no va a correr así, ¿verdad? Qué mal. Esto no te incumbe. Anda, a largo. Muy bien. Hasta luego. ¿Estás seguro que Selim no pudo encontrar el dinero? Por supuesto. ¿Lo dejaría a la suerte? Bueno, era una pregunta. Hoy llegan telas importadas. Hablé al almacén y dejaron a Selim a cargo. Él será quien reciba la entrega. Hubiera preferido que lo mandaras a cambiar la colección. ¿Cómo puedes estar tan seguro que se va a robar la tela? ¿Tienes idea de cuánto cuesta un lote de esa tela? Además, es menos riesgoso. Es difícil notarlo. Es mejor que confiarle dinero. Todo saldrá bien. ¿Así que lo haremos pensar que así es más conveniente? Exactamente. Va a funcionar. No te preocupes. Entonces, ¿vas a sorprender al muy estúpido mientras roba? Nadie puede escaparse de ti. Yo también te amo. Déjalas en la mesa. Está bien, déjenlas aquí. ¿Pero no quiere que las subamos? Les estoy ahorrando la molestia. ¡Vamos! Nosotros haremos el resto. Está bien, señor. Como usted diga, jefe. ¿Te gusta? ¿Está bien? Claro que sí. Puedo quitártelo en cualquier momento. ¿Todo eso es para Osman? Nunca, jamás vuelvas a bromear así. Sabes que lo odio tanto. Lo mataría sin parpadear. Está bien. Perdóname. Te ves muy hermosa. Como siempre te ves. Tengo que verme más hermosa que nunca. No puede ser más. ¿Crees que a Kunait le guste? Si a mí me gusta, a él seguro también. Noté que no tienes problema con Kunait. Parece que se llevan muy bien. ¿Estás celoso, amor? Tú eres mía. Solo mía. Toda tuya. Ya déjame, me tengo que ir. Me dices todo lo que pase. Lo que diga ese imbécil. Sí, amor. Tienes que ganarte su confianza. Y luego será nuestro.
¿Qué hiciste, mi amor? Hice el desayuno, como si lo hubiera preparado en mi propio jardín. Imagina, ahora voy a desayunar con mi hermosa esposa en el jardín de nuestra casa. Tu esposa. Bajar. No seas tonto, qué mal. Qué mal. Es para ti. ¿Lo hiciste tú? Cuídate, ¿quieres? ¡Qué mal! ¿Qué haces? Nada. Vamos, rápido. Vamos a desayunar afuera. Ah, y luego el auto... Bien. Lo llevaremos al servicio. Está bien. Te espero abajo. Bajo enseguida. Tranquilízate. No seas tonto. ¿Ha sonado el teléfono? No. Ya vi. Has estado muy pendiente del teléfono. ¿No ha llamado? ¿Esperas llamada? ¿Y quién me va a llamar? Ya sabes que nadie. Kader, no te confundas con tu hermana. Ella tiene muchas cosas en que pensar que no son de amor. ¿En serio, mamá? Gracias. Ya, Kader. ¿Cómo te fue en el examen? ¿No me has contado? Bien. Pero mis calificaciones nunca son tan altas como las tuyas. Bahar es inteligente. Kader nunca hace nada bien. ¿Verdad, mamá? Kader, mamá no quiso decir eso. Vas a ver que tendrás mejores notas que yo. Mamá, no puedes decirle eso. Es que es intolerante, Bahar. ¿No le puedo decir nada a mi propia hija? Cuando dices cosas así, se pone más agresiva. Por favor, deja de decirlo. Está bien, lo haré. Yo lo hago. Tú vete a descansar. Escuché que no dormiste toda la noche. Te vas a enfermar otra vez. Descansa. Querida, estoy bien. No me dolía anoche, así que hice dulces. No podía dormir. Si quieres, véndelos. Será dinero para el autobús. Al menos no tendrás que caminar. Te quiero. Toma. Oh, mi esposa me alimenta. ¿Te arreglaste las uñas? ¿No se ven bien? Sí, se ven muy bien. Entonces, ¿así te gustan más? ¿No te gustaban antes? Me gustas de cualquier forma posible. No tienes que hacer nada con esas manos suaves y hermosas. ¿Yildiz? Sí, mamá. Cuneyt llevó a Feridea a desayunar. No le digas a tu papá. Bien, qué bueno que me dices. Sí. Qué sorpresa. Hola, papá. ¿Qué estás leyendo tan concentrado? Hay que leer el periódico. Si no sabes lo que está pasando en el país, no puedes predecir. Señor Osman, tome.
Prepárame uno a mí también. Ahora voy a hacerlo. ¿Quieres? No, Nasire, te lo agradezco mucho. No hagas todo tú. Dile a Feride que te ayude. Pero claro, me está ayudando. Aunque no quiera, mi querida Feride, siempre me ayuda. ¿Dónde está entonces? No estaba en el desayuno. Está un poco delicada. Sí, papá. Descansa en la habitación. Kunait. ¿Nos vamos ya? Quiero más de esa mermelada, por favor. Pero es el último, ¿está bien? Ya es muy tarde. Tenemos que irnos. Toma. Mi mamá sabe de esto. Quédate tranquila. ¿Qué? ¿Le dijiste? ¿Saben que estamos desayunando solos? Sí, ¿qué tiene de malo? Ay, por favor, Kunait. Qué linda. Te sonrojaste otra vez, mi amor. Pero supongo que es mejor que mentir. Claro. Espera, nos quedaremos un poco más. Kunait, debemos irnos de todas formas. No dificultemos las cosas. Hay que regresar antes de que tu papá pregunte por mí. Está bien. Lo que tú quieras, hermosa. Anda. ¿Por qué no recibiría el mensaje? Hola, Verat. Sube. ¿Se puede pasar para atrás? No, no es necesario. De verdad, señor. No se moleste, no tiene caso. Adelante, señorita. Casi me bajo. Gracias. Sube. No bajar, guarda eso. No, no puedo aceptarlo, por favor, tómalo. Bueno. Te vi cerca de la base, ¿por qué no te subiste ahí? Es que entregué los dulces. Coincidió con tu turno, ¿eso es muy malo? ¿Cómo está tu mano? Está mejor. Estaba aburrido en casa, así que dije suficiente y le quité la llave a Kemal y vine a trabajar. ¿Entonces Kemal ya no va a trabajar? No, está trabajando. Empezó a trabajar en la base principal. Lo necesitaban ahí o algo así. Qué bueno que siga trabajando. Me preocupó que hubiera dejado el empleo. ¿Ya pagaste la cuenta, amor? Vámonos. Espero que nadie me vea entrar a la casa. Un beso. ¿Pero qué haces, Kunait? Alguien nos puede ver. Mejor vete, te veo en la noche. Está bien, princesa. Será como tú quieras. Te amo. También te amo. Anda, vete. Que te vaya bien en el trabajo. Gracias. Oye, papá. Dejaste esto. Gracias. Hasta luego. Mira esto. Quiero que me digas dónde estabas, Feride. Dijiste que estaba enferma. Yo... ¡Cállate! Entra. ¡Ahora!
Hola, mamá. Hola, hija. ¿Qué hiciste? ¿Vendiste los dulces? Sí, no te preocupes, mamá. ¿Y Kader está de mejor humor? Sí, sí, ya no te preocupes por ella. Se fue al curso. Quiero pedirte que vengas directo a casa para ir a visitar a Melé. Recuerda que la operaron y aún no vamos a verla. Bueno, qué mal va hoy a la casa. ¿De verdad? Sí, te dije que iba a llevar algo para el jardín. Ah, sí, lo olvidé. Lo siento, Bahar. Bien, podemos ir después. No te voy a entretener más. Que tengas buen día. Bien, mamá, nos vemos. No te preguntaré dónde estabas. No lo voy a hacer. No quiero ni saber. Pero entiende que no le tolero tanto ni a mis propios hijos. Yo no. Perdóneme. Cuida tus acciones. Ordénate bien. Si vas a vivir en esta casa, va a ser bajo mis reglas. Te vas a comportar apropiadamente. Tienes que saber tu lugar. Escucha, yo... Nunca he dejado que te sintieras huérfana, ¿verdad? Te he tratado como a mi propia hija y no te has comportado de acuerdo a eso. Osman, por favor, es suficiente. Ella entiende. Le pido una disculpa. Ella tenía mi permiso para caminar en el jardín. ¿Y ahora se camina por el jardín en ropa de dormir? Osman, te ruego... Suficiente. Ya lo entendí todo. Ahora escúchame muy bien. Mientras ella viva en esta casa, todos los permisos los voy a dar yo, ¿está claro? Osman, ella nos va a escuchar. Debería hacerlo. Todos deben saber su lugar en esta casa de ahora en adelante. Tú la estás consintiendo mucho. ¿Qué es lo que dices, Osman? Debe casarse lo antes posible. Encuentra a alguien en cuanto puedas. La quiero lejos de Kemal y Kunait. Tiene que casarse. Sí, será mañana. No, un grupo pequeño. ¿Lo va a escribir? Sí, espero. Perdón, regreso después. Sí, a mi nombre. La mesa de siempre estará bien. El pastel debe ser excelente. Usted también. Los diseños del nuevo proyecto están listos. Muy bien. Fue difícil al principio, pero ya tengo todo listo. Si trabajamos juntos hoy, podemos terminarlos todos. ¿Hoy mismo? Sería mejor. Me gusta esta loción. Mi exnovio la usaba. Trabajemos en lo que mi papá está en el proyecto, Sidem. Espero terminar pronto. Muy bien, buena suerte. Tómalo, muchas gracias. Debo contar el dinero. Todo bien. Ya vámonos. Sí, señor. Muy bien. Se lo agradezco. A usted. Hola. Ya está el dinero. Vengan por él. Hola. Entonces, llamó para decir que tiene el dinero. Bien, lo atraparemos. ¿Qué
Nos encontraremos por fin, Selim. Oh, ¡qué mal! No puedo dejar de pensar en esa falda. Estaba muy linda. ¿No crees que se me veía bien? Ajá. ¿Entonces debería ir por ella hoy? Claro, si quieres. Bajar. ¿Quién es? Berat. ¿Por qué no contestas? Porque estoy conduciendo. Le llamaré cuando lleguemos. ¡Ah! ¿Por qué no te fijas? ¡Qué mal! ¡Oh, no! Lo siento tanto. ¿Estás bien? ¡Claro que no! ¡Pero ya arruiné mi vestido por tu culpa! Va a estar bien en cuanto te seques. ¡No puedo ir así! ¡Hay que regresar! ¿Al centro comercial, de verdad? No, Handan. Va a tomar mucho tiempo. Vamos a casa de Melis. No pasa nada. ¡Imposible! ¡No puedo ir así! ¡Qué mal! Por favor, espera, espera. ¡Detente! Ahí hay una tienda. Bajaré a comprar algo. Buen día. Necesito ropa de emergencia, por favor. Sí, señorita, pase y le muestro. Feride, por favor, deja de llorar. ¿No conoces a papá? Recuerda que me hacía lo mismo. No me dejaba tranquila. No, tienes razón. Confió en mí. Me recibió en su casa, me alimentó. Me permitió ir a la escuela. ¿Qué estoy haciendo? Siento que lo estoy defraudando. ¿De qué hablas? ¿Defraudando? ¿Qué más has hecho además de amar a mi hermano? ¿Puede haber algo mejor en el mundo que eso? Quisiera poder ocultar mis sentimientos, pero estoy tan enamorada de él. No debería ser de esta forma. ¿Y ahora qué hago? Lo sé, querida. Él también te ama a ti. Este amor conquistará todo. Todo estará bien. Ya no llores. Cálmate. Desafortunadamente no tenemos muchas opciones. Yo usaría bermellón para la primera versión. Buenas tardes. Hacen un buen equipo. ¿Cómo van? Me gustan los diseños, papá. ¿Por qué no los ves? Ahí están las muestras. ¿Tu casa está cerca de la nuestra? Sí, señor, muy cerca. Bien. Si necesitas algo, pídelo. Siempre. Eres bienvenida. Gracias, señor. Ya conocí a su esposa y a su hija. Eres rápida. Muy bien. Disculpen. Mensaje de Tung. Te extraño. Disculpen, tengo que hacer una llamada. Está bien, hasta luego. Sí, adelante. Se cambió de casa ayer y ya está trabajando hoy. Me gusta. Es buena. Te he extrañado mucho. Te tengo muy buenas noticias. Ah. Ah. Selim es un idiota. Fue fácil. Así es.
Ahora tenemos algo en su contra. Lo que queramos sin duda lo hará. Mira. ¿Qué haces, no? No me importa. Todos están aquí. Espera. Espera. ¿Le gustó, señorita? Obviamente no. Es tan ordinario y tan desagradable. Este le quedará mejor. Ay, no. Me enseñaste algo con lentejuelas. Quiero que me traigas eso. ¿Esta? Sí, dámela. ¿Quiere probarse estos pantalones también? Kemal. ¿Hola? Hola, Bahar. Hola. ¿Cómo estás, Kemal? Muy bien, ¿y tú? Yo también estoy bien. ¿Dejaste nuestra parada? Sí. No te preocupes, la principal también está cerca. ¿La principal? Sí, está cerca. Bahar, llamé para decirte algo. Vi que llamaste. Sí, pero sé que estás al volante todo el día. No te preocupes. Sí, así es. Te quiero decir que no puedo llegar esta noche a tu casa. Tengo que trabajar. Sí, de todas formas, tengo que estudiar. Será otro día. Muy bien, te lo agradezco. Nos vemos luego. Nos vemos. Mentira tras mentira. Bien hecho, Kemal. Bien hecho. Disculpa. Si ya terminaste de platicar, ven a ayudarme. Perdón, ya voy. Necesito una talla más chica. Enseguida. Increíble que ni eso puedas hacer. Llamada de Kunet. Ya llegaron las telas que ordenamos. ¿Quieres verlas antes de la entrega? Si ya lo hiciste, no hay problema. Revisé todo. No hay problema. ¿Qué es esto, primo? No es nada. Si no fuera nada, no la dejarías estar tan cerca. ¿Quién es? Es una clienta. ¿Una clienta? No es mi lugar decirte algo sobre la relación con los clientes, pero ¿no crees que es una torpeza? No es bueno para ti o para la familia. Cada vez te pareces más a tu padre. Es tan moralista. No importa. Voy a estar en la oficina de Ilul. Eso se le ve muy bien. No hay opción. Me lo llevo puesto. Claro que sí. Ya dime cuánto es. Es que tiene descuento. ¿Recibes tarjeta? Solo efectivo. Señorita, su cambio. Sí, quédatelo. Por favor, solo quiero irme de aquí. Es desagradable, no tiene nada. No está tan mal. ¡Qué mal! ¡Date prisa! ¡Melis nos está esperando! ¡Señorita! Tiene que enseñarme su anillo de compromiso. ¡Señorita!
¡Su bufanda! Como sea, tendrá que regresar. ¿Aún estás aquí? Aún tengo cosas que hacer. ¿Vas a ver a tu clienta? Oye, ya entendí, abusé de la confianza. Solo estaba bromeando. Bueno, buenas noches. Ya me voy. Sí, también me voy. Bien. ¿Te quedarás otro rato? Así es. Que termines pronto. Hasta mañana. ¡Qué idiota! Selim, ven aquí ahora. Pasé por la tienda cuando venía de regreso, pero no te vi. Regresé caminando. Déjame hacerlo. Debes estar cansado. Mamá me hizo dulces anoche e iba a llevarlos a tu casa, pero la detuve. Se la pasó recordándome en la mañana. Antes del trabajo dijo, invita a bajar, a ella le gustan mucho. Ay, mi querida tía, es como una madre para mí. Te quiere como a su propia hija. Qué mal llamó, pero no alcancé. Perdón por hacer que te quedes tan tarde en el trabajo. Ya haces demasiado. Discúlpame. Bueno, el trabajo siempre es primero. Además, tú trabajaste en este proyecto más que yo. Claro que no. De no ser por ti, no habría podido terminar. Muchas gracias. Te iba a invitar una taza de café, pero... Es tarde. Debo ir a casa. Bueno, si tú lo dices. Hasta mañana. Hasta mañana. Te estoy escuchando. Vas a explicarlo, ¿cierto? Cometí un error. No es lo que piensa. ¿Cómo pudiste traicionarnos? Yo no quería, se lo juro. Estoy en una situación difícil. ¿Y por tu situación difícil decidiste robar? No, claro que no. Se lo suplico. Se lo voy a devolver todo, señor. Suficiente, basta. No quiero escucharte. Vas a pagar muy caro por esto. No te imaginas cuánto. Hola. ¿Qué tal, Kemal? Te llamé, pero no contestaste. Sí. Dime. ¿Un problema? Sí, ya sé a qué te refieres. ¿Podemos ir al mecánico después? Ajá. ¿Qué ves? Ah, una película. Te dejo verla, entonces. Está bien, cuídate. Nos vemos. Está preguntando algo de mecánica. ¿Está viendo una película, Kemal? Está en el cine. Me llamó en el intermedio. Se descargó mi teléfono. Voy a conectarlo. Ahora vuelvo. Así que ir al cine era urgente. Me está mintiendo. Como si lo obligara.
No encontré el cargador. No buscaste bien. Lo tomé sin querer cuando se cayeron mis notas. Verás, no importa, tengo que irme ahora. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Espera un poco, no tienes que irte. Aún es temprano. Es solo que ya es tarde. Gracias por todo, te veo después. Buenas noches. Buenas noches. Mi hermosa y bella flor. Tenía que escribirte. Quisiera hablarte en persona y decirte esto mirando tus hermosos ojos, pero... ¿La leyó? Seguro creyó que era para alguien más. Sí, Eylul. Kunait, por favor, ven rápido. Creo que alguien entró. Cálmate, ¿estás bien? Sí, bueno, eso creo. Por favor, ven rápido. Claro, voy en este momento. Por favor, tenga compasión. Me iban a matar. No podía conseguir dinero. Tuve que robar. Está bien, silencio. Voy a pasarlo por alto. Será tu último error. Quedará entre tú y yo. Señor, es usted el mejor. Se lo agradezco tanto. Gracias. Está bien, bien. Te perdono. Pero solo por ahora. Pero esto tiene un costo. Lo que usted me pida. Ahora serás más cuidadoso. O cavaré tu tumba sin dudarlo. Entiendo. Nunca olvides que me debes. Si te portas bien y haces lo que diga, seguirás aquí. Lo voy a hacer. Seré su sirviente, se lo aseguro. Necesito un buen ayudante. Sin miedo. Alguien fiel como tú. Pues aquí me tiene. Yo puedo ser su sirviente. Me refiero a que puede confiarme lo que sea, señor. Seré el hombre más leal. Kunait, tengo tanto miedo. Sí, cálmate. ¿Qué fue lo que sucedió? Entré y la puerta del balcón estaba abierta y escuché un ruido después. Está bien. Quédate aquí. No hay nadie. ¿De verdad? Me da mucha pena molestarte. Todo está bien. Ya debo irme. Me siento tan apenada. Te causé molestias. Por favor, ahora no rechaces la taza de café. Eylul, no me malinterpretes, pero hay alguien en mi vida. ¿Y eso? Dime qué quieres decir. No me malentiendas. Kunait, no hay nada mal que entender. Fuiste muy claro. ¿Qué pensaste de mí? Eylul, por favor. Kunait, me acabo de cambiar a esta casa. No conozco a nadie más que a ti. No tenía otra opción más que llamarte. Pero siempre es así.
Estoy tan cansada de esto. Si eres una mujer hermosa y soltera, creen que estás dispuesta a todo. Eylul, discúlpame. Tómate esto para que te sientas mejor pronto. Muchas gracias. Tú me cuidas muy bien. Te voy a molestar hasta que regresen mis papás. Ay, no es molestia. No digas eso, Handan. ¿Cómo está tu brazo? Ya está mucho mejor. Pero no tengo prisa de curarme. Qué mal ahora pasa mucho tiempo conmigo. No digas eso. No puedes estar así todo el tiempo. Muchas cosas que hacer y a veces no me da tiempo de nada aunque lo intente. Entiendo. Amor, ¿qué pasó ahora? ¿A dónde vas? Tengo algunas cosas que hacer. Ahora vengo. Sí, está bien. Nos vemos. Te vi cerca de la base. ¿Por qué no te subiste ahí? Es que entregué los dulces. Coincidió con tu turno. ¿Eso es muy malo? Hasta se arregló para venir. Esto es solo un pretexto. Te lo digo, Sefji vino esta mañana porque no lo trajo ella. ¿No es extraño? Hola, hijo. Hola, mamá. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿A dónde vas? ¡Espera! Ay, ojalá no sea nada. No puedo creer esto. ¿Soy la única que cree en la amistad entre un hombre y una mujer? Eylul, bien, cometí un error. Escúchame. Estoy muy molesta. ¿Parezco una cualquiera? ¿Parezco ese tipo de mujer que se le ofrece a un hombre? De acuerdo. ¿Hacemos una tregua? Si tu oferta sigue en pie, yo preparo el café. Yo lo preparo. ¿Bajar? Oye, ¿por qué las plantaste ahí, hija? Creí que tú y Kemal plantarían un limonero. No, mamá. Esto es mejor. Y es que Kemal no puede llegar hoy. Pero puede venir más tarde. Que no... No puede venir y ya. Bueno, ya empezó a trabajar en otro lado. Está bien. Como sea, le llevaré esto a Hanife. ¿Qué haces? Oh, hola, Berat. ¿Estás ocupada? No te preocupes, ya terminé. Entra, vamos a sentarnos. Está bien. Uh,
¿Por qué te fuiste con tanta prisa? ¿Yo? Por nada. Yo sé por qué. Fue por la carta, ¿verdad? No, ¿qué carta? Yo lo sé, Bahar. La leíste. Y me da gusto que la hayas leído. De otra forma, no tendría el coraje de dártela personalmente. No me malentiendas, no tengo miedo. Yo esperé este momento por años. El momento de decirte esto. Yo te amo. Verad, pero... Esta carta es para ti, no para alguien más. Bueno, Eylul, en serio, lo siento. Soy muy delicado con esto. Me refiero a la persona con la que estoy. Tal vez por lo que me ha pasado antes... No importa. ¿Te han engañado? Pues no me gusta hablar de eso. Pero así fue. Y fue muy doloroso. Tienes razón. Si no te molesta, me gustaría escucharte. Es la clásica historia. Que empieza por estar enamorado. Luego todo se arruinó. Ese mundo perfecto en tu cabeza. Y el amor tan inocente. Y luego el engaño. Y luego empezaste a desconfiar de todas las personas, ¿verdad? Pero luego Feride llegó a mi vida. Mi inocente Feride. Ella creó esta realidad entre nosotros. Pensé que no volvería a amar. Pero no sabía nada del amor. Feride. Es tan afortunada. Yo también. ¿Una copa de vino? No quiero que el día termine sin haberla visto. Debería irme. Gracias por todo, Eylul. Siempre eres bienvenido. Pensé que nunca podría decirte esto. Por eso escribí la carta, pero te lo voy a decir. Verat. Bahar, sabes que te amo desde que puedo recordar, como si siempre te hubiera amado. He estado enamorado desde que te conozco. Lo he sentido siempre y si no te lo digo ahora, no podré hacerlo nunca. Un día, antes de que entraras a la universidad, dijiste que... te irías a Estambul, que estudiarías ahí, ¿recuerdas? Cuando terminaste la secundaria, traías una blusa roja, te recogiste el cabello. Te hacías eso en el cabello en ese entonces. Fue cuando me dijiste de Estambul. Pensé que te irías y sentí que moría. No quería vivir más. No tenía sentido mi vida. Nada lo veía igual. Estaba muy triste. Verat, no sigas. Bahar. Déjame terminar. Esa mañana abrí los ojos y deseé no despertar. Verat, no sigas, ¿quieres? Basta. Eres como un hermano para mí. Yo nunca pensaría... Bahar.
Brindo por ti, Kunait. Brindo por los días que vendrás a esta casa por tu cuenta. Cuida tus acciones. Ordénate bien. Si vas a vivir en esta casa, va a ser bajo mis reglas. Te vas a comportar apropiadamente. Tienes que saber tu lugar. Puedo olvidarme de ti. ¿Cómo? Bajar. Hija, ¿qué estás haciendo aquí sentada? Te va a dar frío, entra. En un momento lo haré. ¿A qué vino Berat? Nada pasaba por aquí. ¿Estás pensando en ese chico? ¿En qué mal? No, no es así. Tu difunta abuela miraba en mis ojos y sabía cómo me sentía. Ella entendía si lloraba, si reía o si estaba enojada, hasta si estaba enamorada. Lo puedo entender al ver tus ojos. ¿Estás enamorada de ese hombre? Yo... no tengo tiempo para el amor, mamá. ¿No dijiste eso esta mañana? No hay tiempo para eso. Cosas como esas me hacen sentir muy mal. Pero, hija... te quiero. Te espero adentro. Ahora entro, mamá. Llegué. ¿Qué están haciendo? ¿Y
¿No vino tu guapo Kemal ayer? Pensé que vendría a ayudarte. Al final no pudo venir. No vino porque no podía hacerse el héroe. Solo aparece cuando tiene que salvarte. Kader, cállate. ¿No hables de qué mal quieres? Tranquila, estaba bromeando. Una broma pesada. Preparé mermelada de membrillo. Llévala a Berat cuando vayas al trabajo. No puedo llevarlo, mamá. No me da tiempo. Tengo que estudiar y llevar esto al salón. Llegaré tarde al trabajo. Está bien, cariño, lo haremos después. ¿Ah? Mira cómo la toleras. No te grita como a mí. Qué delicada eres. Mira nada más quién habla. Ay, pero ¿quién más que tú? ¡Ah, ¡Ríete, no! ríete! ¡Mamá! Hijo, ya me voy. ¿Verdad? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿Piensas en tu amor? Deja de hablar de esto, mamá. Suficiente. No tengo nada que ver con bajar. Pero, hijo. Mamá, no vuelvas a mencionarlo. ¿Qué parte de esto no entiendes? Está bien, de acuerdo. Ya me voy. Hasta luego. Tranquila. Está bien. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Mi hermana. Mi hermana estaba llorando. Nunca escuché su voz, pero no pude alcanzarla. La cargaba como esa noche en la que escapamos del incendio. Pero entonces me la quitaron. Me quitaron a mi hermana. Pero tengo que encontrarla. Está bien, tranquila. Querida, toma. Es un pequeño regalo. ¿Para mí? ¿Acaso no es tu cumpleaños? Así que no se te olvidó. Es hermosa. No era necesario. Oh, muchas gracias. De nada, querida. Puede ser parte de tu dote. ¿Y ahora? ¿Se extrañaron mucho? ¿Es un regalo? ¿Es un día especial o qué? ¿Olvidé algo? No. No hay razón en especial. Solo quiso hacerme un regalo. Es tu cumpleaños. ¿Por qué ocultarlo? No importa. Ni siquiera lo recuerda. Espera. ¿Vienes un segundo? ¿Qué está pasando? Será breve. Ya dime qué es. Escucha, Feride está segura que hemos olvidado su cumpleaños. Se sorprenderá mucho cuando la llevemos a cenar. Y no lo olvides. Inventa algo que no arruine la sorpresa. Muy bien, bien. Pero, ¿no le viste la cara? La vi. Pero estará muy feliz en la noche. Oigan, ¿de qué están hablando ustedes dos tan temprano? Mamá, hoy es el cumpleaños de Feride. Planeé una fiesta sorpresa para ella en la noche. Estábamos hablando de eso. Siguen siendo unos niños.
¿Recuerdas esto? El collar de perlas de la abuela. Quería dárselo a la mujer con la que me casaría. Se lo daré a Feride esta noche. ¿No les alegra la noticia? Sí, estoy feliz. ¿Y tu papá? Ajá. ¿Crees que es correcto hacer esto y darle el collar a Feride antes de hablar con él? Este es un regalo que me dio la abuela. Papá no tiene nada que ver. Vaya, lucirá muy bien. ¡Voy al trabajo! Muy bien, nos vemos. Te vas con cuidado. ¿Y eso? No es tuyo. ¿De dónde lo sacaste? Oh, ¡basta, mamá! Es prestada, ¿está bien? Pregúntale a mi hermana. ¡Baja! Ya, ya. ¿Bajar? Nos vemos más tarde. Vayan con cuidado, que tengan buen día. ¿A dónde vas, mamá? Naciré encontró un lugar para mí. Voy a ir a limpiarlo. Es un empleo temporal, pero con eso puedo ahorrar algo de dinero. Podrás ahorrar muy poco si sigues sirviendo a otras personas, mamá. Lo hago para que estudies y no seas como yo. Te he dicho que te prepares y tengas una profesión. ¿Crees que no me lo merezco? Hija, tienes que valorar lo que hago. Ya me voy. Llegaré tarde, mamá. Nos vemos después. Oye, sí valoro tus esfuerzos, ¿está bien? Buenos días, querida. Ah, ¿te acordaste de mí? Te estuve esperando toda la noche. No te preocupes si estoy bien. Ni siquiera preguntaste si necesitaba algo. Mi hermana estaba contigo. Eso no es lo que importa, Kemal. Ya no me pones atención. Aquí está el café. Ponlo ahí. Y trae la crema a mi cuarto. ¿Qué ves? ¿Qué estás esperando? ¿Alguien está de mal humor hoy? ¿Qué pasó con la fiesta de cumpleaños sorpresa? Todo está listo. ¿Cómo planeamos? Si no llegues tarde. ¿Cómo estás? Tienes los ojos rojos de llorar. Ya pasará. Qué elegante. Es la fiesta de Feride. Debo verme elegante. Una fiesta sorpresa para la empleada. Una sorpresa y un invitado inesperado. ¿Quién será el invitado inesperado? Nuestro chico Selim. Sí, tenemos que animar la noche, ¿cierto? Tenemos que animar al aburrido amor de Feride y a los demás invitados de la fiesta.
Cariño, ¿por qué haces eso? Es tu cumpleaños. Déjamelo a mí. Eso no importa. ¿Qué tiene de especial? Es un día ordinario. Te pido, por favor, que no le digas a nadie que hoy es mi cumpleaños. Nadie lo recuerda y no quiero hacerlo sentir mal. Bien. Ah, Feride. ¿Vendrás conmigo esta noche? Necesito tu ayuda. Está bien, ahí estaré. Espera. Oye, hoy es su cumpleaños. Nadie se acordó. Está muy triste. ¿Cómo olvidarlo? Será una sorpresa. ¡Ah! No dejes que se arruine. Uh-huh. Aquí está su crema. Ya era hora. No sabía dónde estaba. ¿Y por qué no preguntas, Nasire? Te pedí una crema. Pude haberlo hecho yo misma. Lo siento. Mi té se acabó. ¿Qué mal quieres té, cariño? No quiero, Handan. Si quisiera, se lo diría. Gracias. Claro. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? Handan, cállate. Contrólate un poco. Dejé la bolsa. ¿Dónde está la bufanda? Se me hace tarde. Cuidado. Gracias. Berat. Berat. No me hables así frente a la empleada. Tu hermano también contribuyó a dejarme en ridículo con su comentario. Handan está enojada. Handan, suficiente. No lo es. Me lastimas por una empleada que mal. Solo es eso. Merezco más respeto que ella. Te lo digo por última vez, Handan. Nasire no es servidumbre, es como de la familia. Tienes que respetarla. Te parezca o no, tienes que hacerlo. ¿Y yo quién soy, qué mal? Dime quién soy yo para ti. Gracias por tu preferencia. Esto es peor que pedirme que me vaya. Handan, no hagas esto. No vengas tras de mí. No lo hagas. ¿Qué compraste de regalo para la novia de tu primo? Selim y yo iremos a comprarlo. Aunque Selim ya es su regalo de cumpleaños. No estoy segura si es bueno confiar tanto en él. Es dudoso y poco capaz. ¿Cómo puedes estar seguro de él? Si yo fuera tú, tendría mucha precaución. Ya hice mi investigación, amor. Ahora escúchame. Ellos han sido amigos desde la secundaria. Además, Selim estaba enamorado de ella en ese entonces. Él siempre quiso confesarse, pero ella no lo dejó. Después él se obsesionó. He visto la manera en que la mira. Lo hace con pasión. Vaya, vaya. Vienen del mismo lugar, de la misma pobreza. Pero Feride está feliz y tranquila. Por otro lado, él es miserable. Mientras, Feride es vista como de la familia. Selim solo es considerado un empleado cualquiera y eso lo vuelve loco. Él la trata como una amiga. Pero en la primera oportunidad, te aseguro, él la va a traicionar. No te preocupes. Muy bien. Debemos asegurarnos de que duerman juntos lo más pronto posible. No hay tiempo que perder.
Oye, ¿y dónde están mis papeles? Están en el salón. ¿Para qué? Buscaré trabajo. Necesito una vida nueva ahora que soy mayor de edad. ¿De dónde salió eso? No puedo seguir así. Debo tener mi propia vida. Tengo que lograrlo yo sola si quiero estar con Cuneyt. Encontraré un trabajo y me iré de aquí. Sabes que la señora te quiere mucho y Cuneyt te esperará. Encontraré la manera de lograrlo sin lastimarlos. ¿No lo entiendes? Así el señor Osman nunca pensará que valgo para su hijo. Tengo que esforzarme y mantenerme de alguna manera. ¿Qué pasa, Handan? Amor, lo siento mucho. Muy bien, lo admito. Fue una mañana agresiva. Quizás sí me porté un poco mal. Me dolía el brazo, por eso estaba molesta. ¿Pero estamos bien? Ya me disculpé. Por favor, perdóname, cariño. ¿Sí? De acuerdo. Tranquilízate. Amor, tengo que contarte. No pude encontrar la bufanda que me compraste ayer. No sé dónde está, cariño. Debe estar en la tienda a la que fuimos ayer. Iré a preguntar si la tienen. Te veré esta noche, ¿de acuerdo? Está bien. Yo iré por ti. Te amo, corazón. También yo. Hay una señorita en la sala de espera que lo busca, señor. ¿Quién es? Dice ser la diseñadora. Eylul. Dile que pase. Enseguida, señor. Hola. ¿Mm? Si estás ocupado, espero afuera. Oh, no, adelante. Qué bueno que viniste, iba a verte en tu oficina. Hay otro proyecto de hotel. La preentrevista ya se hizo. Me gustaría que la vieras. Por favor, date tiempo para revisarla. Para mi amor, feliz cumpleaños. Bienvenido. Adelante, señor. Escúchame, ve a la joyería y compre un collar lindo o un brazalete. Frida es tu gran amiga, la conoces bien. Habrá una fiesta para Frida esta noche. No tengo tiempo para comprar un regalo, hazlo tú y compra algo para ti. Yo no quiero, gracias. ¿Qué te pasa? Ah, parece que no sabías de la fiesta, ¿no te invitaron? ¿Por qué invitarían a alguien de clase baja como yo a una fiesta? Yo no encuentro una buena razón para hacerlo. Con permiso. Uh-huh.
No fui a la universidad, pero tengo un diploma de estudios. Sí, claro, me gradué con honores. ¿Inglés? Solo sé lo que aprendí en la escuela. Está bien, disculpe. Se lo agradezco. ¿Qué te dijeron? Lo mismo de siempre. Preguntan si tengo estudios, preguntan si hablo inglés y dicen que luego me llaman. Descuida, cariño. Ellos son los que pierden. Lamentarán perderse a alguien como tú. ¿Y quién va a quererme si no sé hacer nada? No tengo una carrera. ¿Y viste a la mujer que vino ayer? Eylul. Joven, hermosa, exitosa. ¿Viste que camina tan segura de sí misma? Y mírame a mí. Feridee, con tu corazón basta. Eso es lo que nunca debes olvidar. Kunait se cansará de mí algún día. Él querrá cambiarme por una mujer como esa. ¡Claro que no! Te ama tanto que te está organizando una fiesta de cumpleaños. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Ay, no. Ya arruiné la sorpresa. No debí haber dicho eso. Ven, ven, anda. Estoy tan feliz. ¿No lo olvidó? Claro que no, mi niña. No lo olvidó. ¿Qué es esto? ¿Por qué bebes a esta hora? ¿Cómo me encontraste? ¿Lo adiviné? ¿Qué haría un demente ir a beber? Y aquí estás. Siéntate. Mírate. Papá se volvería loco si supiera que viniste a beber, en lugar de trabajar en la compañía. ¿Estás bien? Algo malo pasó contigo desde que regresaste. ¿Qué te sucede? Supongo que olvidé mi bufanda ayer. Fuiste tú quien me ayudó, ¿cierto? Sí, señorita. Corrí detrás de usted, pero ya se había ido. Bien, tráela ahora. Es que, señorita... ¿Qué estás diciendo? ¡Tráela! Después de que usted se fue, la guardé y me la llevé a casa para no perderla, pero... ¿Pero qué? La busqué en la mañana y no la encontré. Es más, llegué tarde. ¿No tenías una mentira mejor? Tú te robaste mi bufanda, ¿cierto? ¿Por qué habría de hacerlo? Yo no soy ese tipo de persona. Mira... Es de seda pura de Francia, ¿está bien? Y mi prometido la compró. Tiene un valor sentimental. Será mejor que la encuentres, donde sea que la hayas escondido. Por favor, ¿por qué habría de esconderla? Se lo suplico, cuide lo que dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedes hablarle así a un cliente? Ahora me siento como tú, por tu culpa. Creo que buscas una excusa. En absoluto. Y ya que vine hasta aquí, dime, ¿qué te inquieta? Pues no lo sé. Estoy confundido. ¿Andan tiene que ver? No. Es que... Handan no es distinta, ella es igual. Y entonces, tú ya no eres el mismo, ¿no es cierto? Así parece. ¿Tienes dudas de tu relación? Pues ya no sé. Hemos estado juntos por mucho tiempo. Nunca había pensado en nuestra relación. Es una relación normal. Tal vez no hay nada que pensar. Nuestros padres la quieren. No estoy preguntando lo que ellos ni lo que papá quiere. Estoy preguntando qué quieres tú.
¿Selim? Iba a llamarte. ¿Qué hiciste con el problema del dinero? ¿Lo resolviste? Ya lo entendí, Feride. Lo acepto. Ya veo quiénes son mis verdaderos amigos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo dices por mí? Hice todo lo que pude. No importa, Feride. No me invitaste a tu fiesta, pero felicidades. ¿Y tú cómo te enteraste? Olvídalo, que la pases muy bien en tu fiesta. Yo tampoco sabía nada, Selim. Iba a ser una sorpresa. No me mientas por quedar bien. Has cambiado por estar con gente rica. ¿Qué? ¿Te avergüenzas de nosotros? ¿Por qué dices eso, Selim? ¿Cómo puedes decirme esto a pesar de nuestra larga amistad? Ya no te conozco, cambiaste. ¿Qué te pasa? Tú eres la que cambió, Feride. Yo no. Que tengas buen día. Handan siempre fue muy distinta. Sus hábitos e intereses son diferentes a los nuestros. La consintieron. Y la malcriaron un poco. Por eso es voluble y agresiva. Si eso te preocupa, todo estará bien. Ya lo sé. Pero si hay algo más, si no estás seguro de lo que sientes, es distinto. Mírame a mí. Cuando miro a Feride, soy un hombre distinto. Me vuelvo un niño. Me emociono tanto. Lo más importante es que me pongo tan feliz cuando estoy con ella que olvido todo. Escucha. Si no te sientes así con Handan, estás con la persona equivocada. Tienes que estar con quien te haga feliz. Es todo. Discúlpate ahora. No he hecho nada por lo cual tenga que disculparme. De verdad, ya se lo dije. Llevé la bufanda a casa para no perderla aquí. Mi intención era buena, señorita. Y luego la perdiste, ¿eh? Bien hecho. Tienen una deuda conmigo. Quiero que me paguen o me regresen mi bufanda. Oye, Bahar. La trajiste a casa para no perderla, pero la olvidaste en el sillón. Aquí está. Tome su bufanda. Por supuesto. Nada de eso pasa en esta tienda, señorita. Como sea, esto no hace que olvide el incidente. Si sus trabajadores no saben cómo hablarle a los clientes, contrate a quien sí sepa. ¿Disculpe? Está bien, ya basta. Por favor, disculpe, le daremos un regalo para compensar esto. Trae unos accesorios. Voy. Aquí tiene. Tú fuiste quien tomó la bufanda. Casi haces que pierda mi trabajo. Ya estarás contenta. Mire, es hermoso. Feride, vamos. Pero mírate, ¿quién te dijo? Nasire no se resistió, ¿verdad? No dijo nada hasta en la tarde. Ay, qué linda. Feride, no lo hagas obvio ante Kunei. Me matará. Está bien, lo prometo. Te ves realmente hermosa. ¡Mira nada más! ¡Te ves muy linda! Pareces un hada. Que Alá te proteja del mal de la gente. Que esto te proteja del mal. ¡Oh, feliz cumpleaños, cariño! No sé cómo agradecerles por todo su cariño. Bueno, anda, tenemos que irnos. Ven. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Iremos al cumpleaños de Feride. ¿Nos acompañan? Lo siento, tengo mucho trabajo. Yo también la invité, pero no aceptó mi invitación. Es esclava del trabajo. Entonces, con la autoridad que Osman Kosan me dio, me tomaré la libertad de cancelar todos los turnos del día. La pasaremos bien y nos relajaremos. A ver si a Feride le gustan los invitados. Bueno, nos veremos allá. Nos vemos.
Hola, mamá. Hola, cariño. Te ves muy cansada. Ah, es normal que me sienta así. Fui a limpiar, no a divertirme. Te pondré una almohada en la espalda. ¿Y Kader? Fue a casa de una amiga a estudiar. Debes tener hambre, calentaré la sopa. No hay prisa, hija. Déjame descansar un poco. Cuando Kader llegue, comeremos. De ser ella. Bahar, buenas noches. Vengo... buenas noches, señora. Buenas noches, Berat, pasa. No, está bien. Vine porque Bahar iba a aconsejarme sobre el trabajo, ya que estudia Derecho. Hay cosas que no entiendo. ¿Podría venir si no está ocupada? Claro que puede ir. ¿Quieres ir a caminar? Te lo agradecería mucho. Está bien. Pero vuelves para cenar. Aquí estará. No puedes aparecer a la persona si te quedas viendo la puerta. Consejo de amigos. A esta mujer le encanta Kunei, estoy segura. Y es hermosa. Qué bueno que no trabaja contigo. Tenemos a la chica de barrio. No lo puedo creer. ¡Qué linda sorpresa! ¡Bravo! ¿Eso es todo? No les creo. Prometo que soy inocente. Nasire le dijo. Olvídalo. Felicidades. Y bienvenida. No lo olvidaste. Te amo tanto. Les dije muchas veces que comemos juntos como familia. ¿En dónde están los demás? Querían divertirse un poco fuera de la casa. Feride fue a ayudarle a Yildiz. Tenían cosas que hacer. ¿Y tú por qué no fuiste a divertirte también? Pude haber comido solo, Sure. Yo podría hacer que todos se divirtieran. Como quieran. Salud. La única manera de ser original es combinando artesanía tradicional con la modernidad y los diseños industriales. Es mi tesis de doctorado. Estupendo. Me gustaría ver tu tesis. Me siento halagada. Oye, iré a tomar un poco de aire. Realmente me parece un tema interesante. Iré por Feride. Con permiso.
Selim? Oh, Feride aquí. ¿Qué haces aquí, Selim? ¿Bebiste? Felicidades. Y sí, estoy ebrio. No hay nadie cerca, no te preocupes. No dejaré que nadie hable de ti. No, no volteo por eso. Lo siento mucho, Bahar. Ayer dije tonterías. Eso no... No pasará de nuevo. No sé qué me pasó. Está bien, yo ya había olvidado lo que pasó. Está bien. Tenías razón. Tú y yo... Somos amigos. Somos... casi familia. No supe lo que hacía. Y yo... No lo volverás a escuchar, lo juro. ¿Ya estamos bien? Claro que sí. Estamos bien, Berat. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. No puedes ni sostenerte. Vete a tu casa. Tus jefes están aquí. No deberían verte así. No quiero que nada malo te pase. Ya basta. Como si te interesara mi vida. ¿Por qué me corres? Di que no me quieres aquí. Feride, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Selim. Selim escuchó lo de la fiesta y vino hasta aquí. Ah, claro. Olvidamos decirte. Discúlpame. Adelante. No quiero molestar. Ni lo digas. Entonces puedo comer un poco de tu pastel. ¿Todo bien? Sí. Estuve hablando mucho con Eylul. ¿Te aburriste? Soy un desconsiderado. No, está bien. Quería un poco de privacidad. Feliz cumpleaños, amor. Pero esto es tan valioso. Igual que tú. Cuneyt, esto es muy hermoso. Mi abuela me dijo que se lo diera al amor de mi vida. Te ves hermosa. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Feride tuvo una fiesta de cumpleaños. Todos asistieron al evento. Pensé que debería saberlo. Sabía que tramaban algo sin mí. ¡Lo sabía! Gracias. Hasta luego. ¡Suré! ¡Ven aquí! ¡Ahora! Me llevaré el pastel y lo repartiré. Gracias.
Espero que les guste lo que les traje el diario. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Este es el mejor cumpleaños que he tenido. Claro que lo es. ¡Ey! Así es el dinero. Hace que todo parezca mejor. ¿Recuerdas tu cumpleaños en la preparatoria? Comimos galletas. También fue especial, Celine. ¿Por qué no dejas de beber? No podrás irte así. No estamos aquí para divertirnos, entonces bebamos. Ah, listo. Hora de los regalos. Gracias. Qué linda, Handan. Mira qué hermosos. Ay, debieron maltratarse dentro de la bolsa. Está bien, las arreglaré en la casa. Feride, esto es para ti. Muchas gracias. ¿Por qué hiciste eso, Handan? Yo no sabía que estaban así. Las compré sin revisar. Aquí está tu regalo. Muchas gracias. Felicidades. Espero te guste. Muchas gracias. ¿Cuál es tu cosa favorita? ¿Recuerdas cuando éramos niños y jugábamos en el parque y tú siempre me defendías cuando nos molestaban? Era lindo. Qué buenos recuerdos. Lo que vivimos, nunca lo olvidaré. Fue una etapa muy linda de la vida y divertida, ¿no lo crees? Bajar. Tú y yo ya estamos bien. Siempre puedes reírte de esto. No quiero que me evites por lo que dije. Verad, no hay razón para que alguien evite a su hermano. Ya es muy tarde, mamá nos está esperando. Vamos, anda, anda, hay que llegar. La de ese collar. Pero ser rico es diferente. Nadie escucha sus teléfonos. ¿Y ahora qué hago? Osman estará furioso con todos. Selim, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas así? Tú no eres como ellos. Tú eres la excepción. Todo es en vano. Nunca te dejarán entrar a su círculo. Puede que él hable de ti, pero solo te usará y después te olvidará. Date cuenta de eso. Es mejor que te vayas, Selim, antes de que me hagas ver como una tonta. Verat. Te preparé comida para mañana. Gracias, no se hubiera molestado. No, en absoluto. Acabo de hablar con Nasire. Sigue en el trabajo. La pobre trabaja mucho. Compensaremos sus ausencias, por supuesto. Yo no quiero causar molestias. Ay, ¿pero de qué estás hablando? Eres como mi propio hijo. Podrías compartir con Kemal, pero sé que ahora trabaja en otro lugar. Se cambió de lugar hace poco. ¿Ya no lo ves? Sí, ha venido. Nos seguimos viendo. Es mi mejor amigo. Quiero decir, nos conocimos por el trabajo y nos hicimos amigos. Dile que le mandamos saludos. Claro, se lo voy a decir. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Verat. Me faltaron unas cosas para darte. Espera, no tardo. ¿Es tu teléfono? Es el mío. ¿Hola?
¿Bajar? ¿Hola? ¿Bajar soy yo? ¡Qué mal! Amor, ¿nos vamos? Somos los últimos que quedan. Ya quiero llegar a mi casa y abrazar a mi futuro esposo. Tengo frío. Si no te sientes así con Handan, estás con la persona equivocada. Tienes que estar con alguien que te haga feliz. Es todo. Aquí tienes, hijo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Bien hecho por tener 8 diplomas mientras bailaba. Hice esto en la maestría y aquello en el doctorado. ¿A quién le importa? ¿Por qué no contestan sus teléfonos? No pude comunicarme con ninguno. Su padre escuchó dónde estaban celebrando. Y se puso como un demente. ¿Y dónde está Kemal? Mamá, llevó a Handan a su casa. No te enfades con nosotros por esto. ¿Qué hicimos para que se enojara? ¿Acaso nos vemos muy mal? ¡Ya deja de gritar! Feride, ¿puedes llevarla a su habitación? Feride, ¿puedes llevarme a mi habitación? Vamos a hablar con papá. Vamos, tranquila. Buenas noches, papá. Por fin regresaron a casa. ¿Qué hora es? ¿Por qué tantos secretos? No hay secretos, papá. Solo le hicimos una fiesta sorpresa a Feride. Sí. Si hay una fiesta, debería ser celebrada aquí, en esta mesa, con toda la familia. Papá, no tienes que exagerar. Solo queríamos celebrar afuera. Pregúntenme antes de hacer algo así la próxima vez. Deben consultarme. ¿Quién soy en esta casa? ¿Quién soy? Muy bien, Osman. Te consultarán los eventos de ahora en adelante. Entra, entra, ya. Con cuidado, hija. Eso es. Ay, qué cansancio. Ya. Vamos a quitarte los zapatos. Eso es. Es hora de dormir. Calma, calma, vamos.
¿Pero qué es eso? ¿Te gustó tu fiesta sorpresa? La fiesta estuvo genial. Fue como un sueño. Mira, este collar era de la abuela de Cuneyt. Le dijo que se lo diera al amor de su vida. Él me lo regaló. Uy. Me parece que Cuneyt me ama. No tengo que asustarme. Y no quiere a nadie más. Yo lo creo. Seremos felices juntos. Nadie nos detendrá. Seremos realmente felices. Les deseo lo mejor. Se merecen ser felices. Esto es tan lindo. Mírate. No. Me obligues a traer al viejo Osman porque sabes lo que puede suceder. Si tú ayudas a esa sirvienta una vez más, si dejas que algo pase de nuevo sin mi consentimiento en esta casa, te arruinaré. Se casará de inmediato con alguien apropiado y la alejarás de mis hijos para siempre, para que no los vuelva a ver nunca más. Más te vale que hayas entendido. Oh,